Obra Social Caja Madrid te ofrece Movimiento Con. Hola, soy Alberto Contador, soy de aquí, de Pinto, de Madrid. Empecé con 15 años, pero bueno, con 22 años volví a nacer, tuve un ictus durante la Vuelta a Asturias y eso cambió totalmente mi vida, ¿no? Tras una durísima recuperación pude volver a la competición y bueno, como sabéis, pues bueno, conseguí la triple corona, Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Y bueno, quiero que conozcáis un poco más esta enfermedad, que es la segunda que más muertes causa en España. Y bueno, para eso vamos a contar con una chica, ¿no? Con Martina, que es muy solidaria y bueno, vamos a conocerla. Me llamo Martina Gil y tengo 16 años. Estudio bachillerato y cuando termine me gustaría hacer o periodismo o algo relacionado con la comunicación. Me gusta el cine, el teatro y sobre todo me gusta ir en bici a todas partes. Siempre que hay que echar una mano, ahí estoy yo. Por eso me hace tanta ilusión lo que vamos a hacer hoy. Por eso y porque voy a conocer a Super Alberto Contador. Vamos a ello. Hola, Alberto. Hola, Martina. Encantado. Pero qué bici tan guay, ¿no? La tuya sí que es guay. ¿Vamos una vuelta? Sí. Por aquí es por donde entreno, es mi zona de entrenamiento y bueno, aquí salgo habitualmente. Y este amor al ciclismo te sale más bien por tu hermano mayor, ¿no? Pues sí, mi hermano era el que montaba en bicicleta y aprobó, pues se sacó la selectividad y entonces la bicicleta vieja pues fue la que cogí yo, pero bueno, al poco de coger la bicicleta lleva mejor que él, a pesar de tener él 3 años más y bueno, así inicié. Y tú tienes 3 hermanos, pero por el que sientes predilección es por tu hermano más pequeño, ¿verdad? Sí, igual también ha sido un poco el punto de unión de nuestra familia, ¿no? Él tiene parálisis cerebral y eso pues hace que nos una mucho y bueno, pues al final es como un niño pequeño y sí, es el que siempre te tira un poco más. Y luego, al cabo de unos años de ganar bastantes cosas, te ocurrió lo del ictus. Pues sí, a los 22 años Como muchas veces digo, volví a nacer, todo cambió para mí. Muchas veces pues, vas en la bicicleta, haces una vida saludable y crees que no te puede pasar nada, ¿no? Y bueno, pues, recuerdo que tenía unos dolores de cabeza importantes antes de esta competición, que fue en la Vuelta a Asturias. Y bueno, recuerdo hasta el kilómetro 50 de la etapa. A partir de ahí pues, me dijeron que, bueno, era un poco pues eso, convulsional. Al final caí y bueno, la verdad que tuve suerte que había un doctor al lado para ponerme el tubo de Gödel. Y bueno, pues ahí inicié mi nueva vida. Querer es poder. Yo creo que cuando quieres una cosa, pues luchas y luchas por ella con ciencia, la puedes conseguir. Y eso, desde luego, a mí me ayudó de una forma enorme. Porque desde que saliste de lo del ictus, empezaste a ganar un montón de cosas. Bueno, pues sí, igual me sirvió también de una motivación extra. Siempre he sido un corredor competitivo y con unos objetivos claros y muy altos, ¿no? Pero sí, aún más, eso te hace simplemente salir a dar una vuelta con los amigos, dar una vuelta en bicicleta, sea un lujo, ¿no? Y cosas a las cuales les dabas una importancia muy grande antes de que me sucediera esto, pues pasaran a un segundo plano. ¿Y cuando tengas un hijo te gustaría que fuera ciclista? Bueno, no sé, es una pregunta bastante difícil. En este momento no es una cosa que la haya pensado mucho, ¿no? Pero desde luego que si él quiere ser ciclista, lo aceptaré y le ayudaré. ¡Vamos, Alberto! Aparte del ictus, ocurrió un golpe duro para ti cuando te dio un test positivo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues fue un golpe durísimo, ¿no? Porque siempre me he considerado un ejemplo en cuanto a los sistemas antidopaje y bueno, pues eso para mí fue algo durísimo porque al final mi familia pues me ha mostrado una serie de valores, no vale todo a costa de conseguir una cosa y bueno, pues eso es por lo que realmente me resultó difícil y complicado, pero bueno, todo acabará bien. Yo también lo creo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, me voy a quitar el traje de torero, me voy a vestir de calle
y vamos a conocer a un crack en el Ictus, que es el que más sabe de España, que es Jaime Masjuán, ¿vale? Vale. Hombre, Jaime, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Alegría verte. ¿Cuánto tiempo? Bien, muy bien. Bueno, aquí Martina, una amiga. Hola, Martina. O sea que bueno, estamos hoy dando una vueltecilla sobre. Muy bien. Sobre ictus. ¿Esto qué es? Lo primero que. Sí, lo primero que viene un paciente cuando tiene un ictus, lo primero que hacemos es un escáner cerebral y ahí podemos ver la arteria que está obstruida, si es una isquemia, si es una hemorragia y según eso decidir qué tipo de tratamiento más efectivo le podemos aplicar a cada paciente. Ya recuerdo. ¿Cuál es la mejor manera de prevención o de poderlo controlar? Sí, la mejor manera de prevenir es tener una vida saludable, ¿eh? Es no fumar, hacer ejercicio diario, bueno, ejercicio diario no tanto como el tuyo, pero, pero sí, caminar todos los días, tener una dieta saludable y luego muy importante saber si tenemos la presión arterial elevada, el colesterol, el azúcar. Si hacemos todo eso, las posibilidades que tenemos de tener un ictus son muy bajitas. Vale, y después de este paso, ¿cuál es el siguiente que hacéis? Lo que hacemos es llevar al paciente a la unidad de ictus, que es donde van a estar los dos o tres primeros días, y analizar tanto el escáner como los análisis y la exploración neurológica del paciente, y con eso decidir qué hacer. Ajá. Si quieres, vamos y te enseño la unidad de ictus vale. Ahora, ¿vale? Perfecto, venga, vamos. Vamos para allá. Me alegro de verte. ¿Sí? Esta es como una UVI pequeñita donde solamente atendemos pacientes que tienen infartos cerebrales o hemorragias cerebrales. Y la clave de estas unidades es el personal de enfermería, que es específico para este tipo de enfermos, y lo que hacemos es aplicar un montón de tratamientos para intentar disolver el trombo, extraerlo de alguna manera y que el paciente, pues en las primeras horas, su lesión cerebral sea la menor posible y tener la menos discapacidad posible. ¿Cómo puedes saber que se trata de un ictus? Cuando ocurre, y los síntomas más habituales es que el paciente tenga de repente dificultad para hablar, pierda fuerza en la mitad del cuerpo, deje de ver por un ojo o por dos, o se presenta una inestabilidad, siempre, casi siempre, de inicio muy brusco, ¿no? Entonces, cuando alguien detecta un síntoma de esos, no debe pensar que esto es una cosa que no tiene importancia y que se le va a pasar solo, sino que tiene que detectarlo como una urgencia médica muy importante, porque su vida corre peligro, ¿no? Entonces debe llevar al 112, a los servicios de emergencias, que hay un sistema sanitario que se llama Código Ictus, que directamente las ambulancias llaman al neurólogo de guardia y hacemos que el paciente directamente lo recojamos en la urgencia. Y claro, para mí fue algo impensable, pues bueno, una persona joven. Yo recuerdo que tuve dolores de cabeza, pero estaba cegado en que iba a debutar ese año en el Tour de Francia y sabía que era importante ir a la Vuelta a Asturias. Claro. Y me acuerdo que tomaba una aspirina o tomaba un paracetamol y no se me quitaba el dolor de cabeza. Pero claro, lo último que iba a pensar yo era en que fuera el ictus. Y es verdad eso de que he escuchado de que una hora de ictus puede suponer 4 años menos de vida. Efectivamente, porque el problema está que cuanto el cerebro aguanta un tiempo sin sangre. Solamente tenemos hasta 4 horas y media en ese fármaco que se pone por la vena. Ajá. Pero con otras técnicas hemos conseguido ya tener hasta 8 horas, pero en esas 4 horas y media, 8 horas, tenemos que decir que el paciente detecte el ataque cerebral, que venga al hospital, que le hagamos estas pruebas y que nosotros le informemos y podemos aplicar el tratamiento. Entonces, todo eso que tiene que ser como una contrarreloj, entre que en un segundo está el tour arriba o abajo, pues aquí, igual, en media, en 30 pero minutos... Pero más importante, porque sí, el tour al final es algo deportivo, esto es tu vida. Es, sobre todo la vida y muchas veces la discapacidad que producen los ictus. Después de estar en la sala de agudos, ¿a dónde deriváis al paciente? Sí, los pacientes están aquí 2 o 3 días, después pasan a la sala, a una habitación normal del hospital, donde están 7 o 8 días. Si queréis, ahora os enseño a un paciente que ha venido, que ha pasado de las dos fases, la fase de agudos, la fase de la habitación y la fase de recuperación. Se ha quedado asintomático y ahora viene a revisión para ver las medidas de prevención que aplicamos y las está haciendo correctamente o no, ¿vale? Vale, Frank, perfecto. Con él ahora. Venga, para acá. Pues tú nos guías. Vamos. Frank ha venido a la revisión, ¿eh? Está el doctor González. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Martina?
¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Bueno, ahora bien. Sí, pero, ¿no? Sí, hemos pasado por momentos terribles. Momentos complicados, ¿no? Sí, ¿qué te voy a contar yo? Sí. Cambia la vida totalmente, ¿eh? Sientes una gran sensación de alivio cuando sales por el otro lado y luego ya empiezas a poner otras cosas en perspectiva, ¿eh? Sí, pero sí, te sí. Afecta... A mí me sirvió sobre todo para valorar cosas que antes a lo mejor no valorabas y para cosas que tenías... Le dabas una gran importancia, una gran preocupación, decías, esto es algo totalmente secundario. A mi familia se lo debo, bueno, lo debo muchísimo. Primero, sí. Vamos, mi mujer, la rapidísima reacción, o sea, se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando y bueno, gracias a ella se puso en marcha todo el proceso, pues, urgentemente y a tiempo. Y llegué al hospital y luego a partir de ahí, en manos del doctor Masuani, y su equipo, pues un éxito total, ¿no? Y luego, una vez de vuelta a casa, pues hombre, no quiero decir que no aprecies a tu familia, a tu pareja, a sí, tus hijos y tal. Pero más aún. Pero evidentemente adquieren pues una dimensión mayor, ¿no? Y los ves... ¿Tienes hijos? Tengo 4 adolescentes en casa. Joder. Yo me acuerdo de cuando salí y todo, pues bueno, fue bien y tal. Yo cogía y salía y la gente se quería hacer fotos conmigo y pedir autógrafos y cosas de este tipo. Y yo decía, o sea, esta persona que me acaba de salvar la vida, me acaba de hacer permitir el poder hacer mi vida normal. Y van por la calle tranquilamente y nadie les da, a lo mejor, la importancia o eso. Y eso es lo que sí que realmente yo los veo a otro nivel. Hombre, es que tu caso es muy especial. Eres un personaje público y un deportista de élite y, bueno, y... la gente corre a buscar, pero sí hay cierto parecido, incluso con una persona pues más anónima como yo, todo el mundo te felicita, todo el mundo dice lo bien que la, pero y yo dije, pero si yo no me enteraba nada, no he hecho nada, todo lo han hecho los médicos, o sea, me debo y se lo debo sí, todo sí. A ellos, ¿no? Bueno, es que sí, que has hecho. Ha sido un paciente excelente en lo que es la segunda fase, que has hecho todas las medidas de prevención para que no te vuelva a repetir. Y lo has hecho muy bien. A la fuerza orca, ¿no? Que, bueno, que claro, evidentemente la dieta, la medicación, el ejercicio, todos los demás factores del tratamiento son imprescindibles. ¿Tienes a tu médico en un pedestal, como en tu mesía anoche? Un pedestal, vamos, y más. Gracias a ellos, vamos, estoy aquí contando esto. ¿No? Al cabo del año mueren sobre 4.000 jóvenes a consecuencia de un ictus. Sí, esas son cifras aproximadas, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eres optimista en este sentido? Soy muy optimista en el sentido que es una enfermedad que, aunque es muy prevalente y produce mucha tristeza, mucha muerte y mucha discapacidad, pero ha cambiado radicalmente. La prueba está en Frank, ¿no? Lo bien que ha quedado después sí. De un ictus, de los ictus que antes, pues prácticamente casi nadie salía adelante, vivo o con alguna discapacidad. Y luego, además, tenemos la suerte de aquellos pacientes que después de la fase aguda tienen todavía alguna discapacidad, porque eso lo vamos a seguir teniendo. Tenemos centro de rehabilitación como el que vamos a ir ahora, que es una maravilla, en el que van a seguir trabajando durante los siguientes meses para conseguir la máxima reinserción tanto en el trabajo, en la familia y en el mundo social. Si queréis, vamos al centro de gimnasio. Bueno, Frank, hasta otra. Encantado y un placer, ¿eh? Encantado, Martín. Hola, buenos días. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Inmaculada. ¿Qué hola. Tal? Presento a estos chicos, Alberto y a Martina. Hola, Inmaculada. Encantada. Encantada. Carlos, encantado, un placer. ¿Qué tal? Hola. Esto parece más bien un hotel, ¿no? ¿Verdad que sí? Es lo que pretendemos, que no sea un ambiente hospitalario, sino un hotel, una residencia, un lugar donde los usuarios que vienen aquí a tratarse estén súper a gusto y súper cómodos. Y lo que queremos es hacer un poco de puente entre el hospital y la vuelta a su casa. Promocionar la autonomía personal, que es para lo que estamos aquí. ¿Y trabajáis todas las aristas de la enfermedad? Pues aquí lo que hacemos es un abordaje global. Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología... La persona tratada de forma completa, no a trocitos. Pues precisamente Carlos, que es un chico que tenemos aquí, que es deportista como tú, estará en terapia ocupacional. Si quieres subimos a hablar con él. Vale, vamos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien.
¿En qué consiste la terapia ocupacional? El empezar a hacer otra vez cosas que antes se hacían. Pues precisamente en eso. En la terapia ocupacional lo que buscamos es que vuelvan a hacer las actividades como antes las hacían. Trabajamos el que se vuelvan a vestir, el que vuelvan a aprender a ducharse, el que vuelvan a volver a pasarse de una silla a una cama. Se hacen adaptaciones en el domicilio. Carlos, me han dicho que eres un gran deportista, ¿no? Lo he intentado. Lo he intentado. Incluso aquí hay en la planta menos uno, hay un pequeño pabellón, un gimnasio, donde se hacen actividades. Sí, aquí también, ¿eh? Sí, aquí abajo. Oye, ¿no lo puedes enseñar? Lo puedo intentar, a ver. Sí, sí. ¿Sí? Vamos a verlo. Venga. Pasa un poco con la enfermedad que tuve. A ti también, de cara a tus valores, ¿te ha influido toda esta experiencia que tienes ahora? Me resulta, hombre, es un... No te das cuenta de lo que tienes. Venga, Carlos. Venga, ¿eh? Los problemas, el trabajo... El día a día, entonces vuelvo. Bueno, oye, y cambiando de tema, ¿qué papel tiene aquí la fisioterapia? A mí, personalmente, es una de las terapias que más me han ayudado. ¿Nos puedes llevar a la sala de fisioterapia? Sí, sí. Venga, gracias. Vamos para allá. Hola, Rosa. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí andamos. ¿Qué te ocurrió? Pues me dio un infarto cerebral, porque a mí lo que más me cuesta es no andar. Más que la mano, el no andar. Pero bueno, ya voy, hago pequeños paseos y esto. Pues entonces poco a poco, voy, ¿no? Voy con ellos, sí. La verdad que es increíble la labor que hacen en este centro, ¿eh? Pues bueno, sí. En el otro lado salvan vidas, aquí pues con la gran... rehabilitación. Bueno. Encantada. Igualmente, hasta otra. Hasta otra. Bueno, vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo creo que ha estado bien porque ha sido muy completo. Hemos podido ver el trabajo que hacen en todos los sitios y ha sido increíble. Sí, la verdad es que he comprobado que tenía razón con la frase de querer es poder. Nada, Martina, un placer haberte conocido. Pues el placer es mío, Alberto. No. Y bueno, ha sido un día intenso, pero yo creo que lo hemos pasado bastante bien. Sí, además me ha gustado mucho conocerte, de verdad que sí. Sí, bueno, aquí tienes una futura periodista que va a ser una máquina que yo creo que antes de que termine de estudiar tiene que tener ya curro, ¿eh? Aquí. Bueno, un beso. A ver si nos vemos otra vez, ¿vale? Por supuesto. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy creo que ha sido un día lleno de experiencias porque he conocido el ictus, que es una enfermedad de la que no sabía prácticamente nada, y he conocido a personas que la padecen y la verdad es que sus historias son bastante emotivas. Por ejemplo, Carlos, cuando se ha emocionado, ha sido una situación bastante intensa y a la vez un poco dura porque da mucha pena ver a una persona así y no poder ayudarla. Y ya está, la verdad es que estoy muy contenta de haber participado en este proyecto porque me lo he pasado bien y porque me ha gustado mucho aprender cosas nuevas como el ictus y conocer al gran Alberto Contador. Para mí personalmente ha sido un día muy, muy interesante, espero que también para vosotros. Me ha permitido un poco revivir, ¿no?, mis situaciones cuando tuve yo esta enfermedad, los diferentes pasos que tienes que atravesar, ¿no? Y bueno, también pues agradecer a este personal que está aquí, que da esta gran ayuda. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda y para, bueno, y tener más información de esta enfermedad que tantas muertes causa, ¿no?